Zombie apocalypse. Muy buenas, ¿qué hay, people? Estamos. Perry el ornitorrinco nos saluda también. Quita esa mierda. Estamos acá en Monster Legend decirles que es domingo por la mañana. Y tengo un sueño asqueroso. Ustedes dirán, Dicta, ¿por qué saliste el sábado? No, soy un puto friki y me quedé hasta las 8 de la mañana jugando. Estoy aquí con el alimento mañanero, ¿no? La cafeína diaria. Y el día de hoy vamos a ver la review de Light que les había dicho, ¿no? Que la íbamos a hacer. Y el muy cabrón, por suerte, me salió con 3 espacios, ¿no? O sea que vamos a poder usarlo en el PvP. O sea, está chido, ¿eh? Es un leoncito ahí de bebé, está chido. Lo vamos a poner. ¿Con quién lo podríamos poner? Lo vamos a poner aquí con esta muchacha porque está sola, ¿no? O sea. Ahí podemos ver cómo pasan la. El especial me encanta por el leoncito pequeño, me parece. Vamos a ver, creo yo que también voy a poner directamente para que quite el vibrador ahí. Porque están a tope en el grupo de WhatsApp, están a tope. Ahí mandando porno. Así que bueno, entonces venimos aquí al muchachín este. Y aquí ya tenemos los ataques listos en mi libreta. Vamos a meterle acá, empezar ahí a sacar encima de eso, que tengo que sacar unos muslitos de pollo porque me estoy atrasando con los muslitos todo por grabar la review, ¿no? Que dije, ¿para qué voy a andar alimentando otra cosa si voy a tener que alimentar a este bicho al 100? Entonces, decirles que el elegir un set de poderes está complicado y ahora vamos a ver por qué. Y es más, posiblemente a mucha gente no le agrade la build que yo le voy a dejar, ¿no? Pero bueno, como ustedes ya saben, esto es referencial y yo le voy a dejar la build que a mí me parezca, ¿no? O sea, la que a mí me parezca en realidad que me va a ser más útil. Ustedes siempre tienen que tener en cuenta que los equipos se forman de a tres y tú tienes que formar un equipo más o menos que duplex, este no va. Un equipo más o menos que complemente con lo otro que tienes, ¿no? O sea, vamos, que hay monstruos como Voltaic, ¿no? Que tú le armas la build y da igual si tiene un buenos compañeros de equipo o algo, pero hay otros monstruos que no, que van a depender también un poquito de los monstruos que tú tengas, entonces hay que tener esas cosillas en cuenta. Aquí tenemos casi todos, aquí cuenta Transmortal. Que también vamos a hablar de esa cuenta transportar. Y lo que nos faltaría es un ataque con sangrado. Creo que es este. No, porque este tiene cero cooldown. Ese no es. Hay otro. Este. Y este lo vamos a poner aquí. Entonces, esta es la build que yo le voy a dejar. Y ahora les voy a hablar un poquito de por qué. Este es el individual más fuerte, es un individual de 80 de daño. Así que este va segurísimo, ¿no? Porque aparte de esta forma, como ven, tendríamos dos de tipo especial y dos de tipo luz, ¿no? Luego tenemos este individual con sangrado que nos va a venir bien por ahí si es para alguna mazmorra spoiler o por ahí es un individual de 50 de sangrado que si le sumamos el 10% de sangrado pues quedaría en 60, ¿no? Y suponiendo que es por 3 turnos, el ataque termina sacando un 80%, como el otro individual, ¿no? Suponiendo que no se limpien los monstruos, ¿no? Siempre suponiendo lo mejor. Entonces aquí tenemos que este es un ataque que ustedes pueden cambiarlo. Yo lo dejé simplemente porque el monstruo no tiene grupales. Y me sabe mal, la verdad, que no tenga grupales. Pero es el único grupal que tiene, no hay mucho que decir en realidad de este grupal, porque lo único que hace es eliminar efectos positivos. Y ustedes dirán, pero no tiene daño, no sirve para mierda, porque Light es un atacante. Pues sí, pero no todos los monstruos de efectos tienen lo que vendría a ser un ataque que limpie, ¿no? Y de pronto, si tú tienes a los monstruos parados, ¿no?
Bien podrías, o si tienes un buen monstruo de efectos que pueda parar por 2 turnos seguidos, como puede ser Cavendish, ¿no? O algún monstruo de esa categoría, bien te vendría gastar uno de tus turnos limpiando a los enemigos para quitarle los estados positivos, ya sean super escudos como los de Atom, o cualquier otro tipo de escudos, ¿no? De estados, perdón, que se puedan llegar a poner. Entonces a mí me parece que vale la pena ponerlo porque por ese punto y por el otro que de pronto los ODGT son dos individuales, entonces quitar uno no va a hacer la diferencia, ¿no? Y luego aquí tenemos este que tiene 5 turnos de cooldown y ten en cuenta transmortal. Hay que ver si, porque habría que hacerlo al principio, habría que hacerlo al principio y esperar, ¿no? Que tratar de sobrevivir 3 turnos. Ustedes ya saben que a mí los que son los Fatal Cooldown me parecen que no son muy útiles por eso, porque hay que sobrevivir y de pronto si tú estás acostumbrado a terminar los ataques rápido, pues no pasan 3 turnos, la verdad. Entonces, si nos vamos aquí a cambiar los poderes, podemos ver cómo otro ataque que podríamos dejar en vez del grupal sería este, ¿no? Que es un individual de 70. Pero claro, es lo que yo les digo, o sea, ustedes imagínense que empiezan la partida y el monstruo más peligroso, por así decirlo, le hacen la cuenta transmortal, ¿no? Suponiendo que no se hayan tirado ninguna mierda, porque si ya vemos que se empiezan a tirar mierdas como esos típicos equipos tanque, pues enseguida usaríamos el de eliminar los efectos, ¿no? Y luego tendríamos 2 turnos, porque en el tercero se moriría el monstruo peligroso, por así decirlo. Para usar estos dos individuales, o sea que en realidad tener 3 individuales no sé hasta qué punto sería útil, ¿no? Por eso les digo. Y luego no hay ningún otro ataque que me parezca bueno, por así decirlo. Así que yo lo voy a dejar con este set de ataques si es lo que a mí me parece, ¿no? Ustedes ya me dirán si quieren en los comentarios si es que les parece bien o si ustedes prefieren ponerle 3 individuales, pues genial, ¿no? Cada uno. Como les digo, esto es referencial, no es que ustedes tienen que hacerlo sí o sí tal cual como lo estoy haciendo yo. Lo vamos a alimentar del todo y lo vamos a probar en el PvP, que por cierto, no he estado jugando, la verdad, al PvP. Tendría que haber entrado a jugar para tratar de subir de liga, porque hice ahí la maravillosa idea de bajar de liga al pedo, porque la verdad que pretendía que me salgan más fáciles los combates, pero pues no, me seguían saliendo igual de difíciles, así que fue todo al pedo y voy a perder gemas en la liga al pedo, como acostumbra a Social Point, ¿no? Y luego con el tema de las runas, también va a depender si tienen un buen monstruo de efectos que lo pueden usar en varios sitios, si es que usan para la guerra y tal. Le pueden poner tranquilamente 2 de fuerza y 1 de velocidad, o 2 de fuerza y 1 de velocidad grupal. Siempre y cuando no tengan un buen monstruo de efectos, suponiendo que no tengan un buen monstruo de efectos, o varios monstruos de efectos, ¿no? Para tratar de tener cubierta cualquier restricción de la guerra que salga. Yo les recomendaría que si no tienen muchos monstruos de efectos directamente, a este le pongan 2 de velocidad y 1 de fuerza, porque donde no ataque medianamente rápido, pues lo van a matar. Aún así, tiene, como pueden ver, rasgo endurecido, todos los efectos tienen un 20% menos de posibilidad de acertarle, así que ante la congelación y ese tipo de cosas tal vez sirva, ¿no? Entonces yo lo que voy a hacer es ponerle de fuerza, ¿no? No tengo unas 4 de fuerza, en serio. Esto me sabe fatal, la verdad, cuando igual, bueno, así todo es. Joder, no estoy conectado, madre mía, ya veo que cuando me salgo se borra la review. O sea que si no estoy conectado no me va a hacer las runas, ¿no? Madre mía. ¿Pero por qué? ¿A qué? Estoy. Ay, porque estoy en el internet abajo. Madre mía. A ver, esperemos que no se salga el juego, ¿no? Porque a veces cuando cambias de internet te sale el cartel de que no hay conexión. Y es porque estoy conectado al internet abajo. A ver. Vamos, que el móvil es así inteligente, ¿no? Tiene un router aquí en toda la cara. Ahí está. Y se conecta al de abajo, ¿no? Madre mía. Entonces, vamos a ver si. ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Si le di al crear, ¿por qué aparezco allá? La verdad que me siento fatal tener que hacer esto en el vídeo porque. Bueno, aquí tenemos una, perfecto. Y estaríamos necesitando otra más. Que la voy a transformar de las de estas que tengo acá, de energía. O sea, si tengo suerte y me salen 2 seguidas, ¿no? Pues no, ustedes ya saben que.
Eso, suerte, dicta, ¿dónde? Eso es imposible. Vamos a probar con otra. No voy a gastar tampoco la gemada acá. Voy a probar un par de veces y si no salen, pues no salen. Pero qué puta mierda. Después ya me ponen ahí en los comentarios, dicta. ¿Por qué no haces un video con un método definitivo para hacer runa? Porque soy un puto asco haciendo runa, como pueden ver. Joder. Lo peor es que me encantaría saber cómo es que se pasan al 2, ¿no? A algunas. Como, el sistema este de runas es como. Una cosa muy extraña. Vamos, tírame otra. No te cuesta nada una runa de nivel 4. Vamos. Joder, pero qué mierda, en serio. Bueno, me han salido varias de estas, entonces voy a agarrar y voy a poner así. Mira, voy a poner una, dos, tres. Y otro tres. Vamos, tenés 60% de posibilidades, macho. Joder, pero qué. No, encima le di a equipar. Está jodiendo. Vamos, que tengo. Mira, yo soy medio subnormal a veces, ¿no? Porque tengo 3-3. 4-3, tranquilamente pude haber hecho esto y haberme ahorrado esa gema, ¿no? Oh, madre mía, ustedes saben que a estas horas de la mañana uno está ahí como que no está en sus mejores, ¿no? Entonces, ahora sí, le vamos a poner aquí. Perfecto, y le ponemos otra aquí. Y yo creo que le voy a poner velocidad grupal. Vamos a ver qué tengo, porque tengo una velocidad grupal 5, pues no, le voy a poner una. No tengo 4, así que la voy a dejar así. Entonces ahora vamos a hacer el típico corte, ¿no? De todas las reviews y voy a ir a atacar en el PvP. Bueno, aquí estamos en el PvP y veo equipos medianamente fáciles. Eso me va gustando. Eso me va gustando. Debería, ya que estoy aquí, tomar una captura de pantalla de esto, ¿no? Así hago la miniatura que le debo a uno de los vídeos. Entonces, aquí vamos a buscar a Knight. ¿Dónde está el señor Light? Aquí lo tenemos. Aquí de muestro de efectos vamos a poner a The Miz. Y aquí vamos a poner a Montezuma. Perfecto. Y vamos a darle caña a este. Como pueden ver, tengo menos copas de las que tenía, ¿no? Cada vez tengo menos, cada vez tengo menos. Damos el turno a este muchacho y vamos a ver qué tal eso. Un individual de 80 se va a comer este Krampus de ahí, que va a pasar a ser como un individual de ciento y pico. Joder, eso es un gato que está llorando. Entonces, bueno, tenemos en cuenta Transmortal que no hace daño, tenemos este que no hace daño, y aquí tenemos 25.000 que quita este de 50. Y esto quita mucho, a ver. 60.000, vamos, 60.000 con runas 4, obviamente era fuerte, ¿no? Pero igual, 60.000 con runas 4. Yo me tiraría en realidad por intentar poseer a este muchacho. A ver, perfecto, porque él también tiene posesión, así que con suerte posee al otro muchacho, ¿no? Pues no, se quitó la energía a sí mismo y se la dio. Vaya a saber Dios qué fue lo que pasó ahí. Vamos a darle sangrado a este cabroncillo. O sea, sale una trampa ahí de nada. Y ahora, a ver, le hacemos un poco de daño y le aplicamos dos estados. O vemos el especial de Demis que está bastante chulo, ¿no? Y le aplicamos más estados. Total, no creo que nos mate ese Greos. Posesión bloqueada. Esos puros estados de mierda. Sí, no creo que nos mate, la verdad. Bueno, nos hace ahí un sangradillo grupal, así que ahora sí le vamos a tirar más estados negativos todavía. Vamos a fallar porque somos unos putos amos con la precisión baja de toda la vida. Vamos a. Que no quiero matarlo en realidad, aquel. Bueno, vamos a ver. No quiero matarlo porque quiero que haga otro de sus ataques, ¿no? A ver si. Cabe destacar que eso, creo que tiene la posesión bloqueada, ¿no? Entonces obviamente no le iba a hacer nada. Entonces aquí estamos un poquito en la mierda porque ya no tenemos daño y se supone que es nuestro atacante. Entonces comienzo a sospechar que tal vez si ustedes tienen un equipo así, tal vez sí sea necesario que dejen tres ataques. No sé, la verdad. En el siguiente ataque usaremos la cuenta atrás al principio para ver qué tal. Ahí yo creo que con eso se mataría, ¿no? Sí, perfecto.
Bueno, el primer ataque ganado, arrancamos como siempre, ganamos el primero, perdemos los siguientes 100, así que vamos bastante bien, creo que vamos repitiendo el patrón. Bajo de puesto, no, o sea, gano y bajo de puesto. Perfecto, vamos. Social pronto te aplaudo con la charla como siempre, porque gano y bajo de puesto, estas cosas pasan en este juego nada más. Entonces, vamos a ir. Joder, es que acá tiene un Timerium. Vamos a ir con este. Aunque tenga un monstruo al 115, vamos a fiarnos de que no tenga buenas runas. Regular. Regular, regular. Y acá estamos en un temita, porque adelantarle el turno, la verdad, a Light, solamente para hacer cuenta transmortal, me parece como que no vale mucho la pena. Yo le adelantaría el turno y mataría, si le adelanto el turno y mato directamente a Lerner, ¿no? Pues, vamos, es que en realidad si me congela el otro cabrón, el tema es que Lerner me clava un individual y me hace verga. La verdad, prefiero matarlo, la verdad. Y bueno, y ahora tratar de, y sí, me la veía venir, pero como Montezuma tiene esta montaña, pues me fío un poquito de eso, ¿no? Entonces ahora si este se tira un stun, lo stunearía al otro. A ver si todo nos sale bien. Pues no, le da ceguera. Madre mía, ¿qué es eso? Claramente no vamos a poder usar el ataque de cuenta transmortal. Seguramente. Se potencia, se potencia. Es un buen momento para poseerlos aún más, ¿no? Vamos a ver si aquí le tiro una posesión, si tengo suerte. Pues no, lo congeló y encima le quitó el doble daño. Madre mía, mala suerte. Entonces ya vamos a matarlos, vamos a dejar de juguetear un poco con ellos, ¿no? Estábamos ahí como un gato con la bola de estambre. Los matamos una vez y vamos por el tercer ataque. Me sorprende que estos ataques PvP están saliendo tan bien, la verdad. Me sorprende, estoy con. Vuelvo a ganar y sigo bajando de posiciones, ¿no? Vamos. Vamos, que lo haces muy bien. Vamos a girar aquí la ruletilla. Se me habrá enfriado el desayuno, ¿no? Seguramente. Me pasa porque tengo que tomarme el café antes de ponerme a grabar, ¿no? Vamos aquí, la verdad. Vamos aquí, vamos a ver si Atún se tira uno de esos escudacos y podemos usar este grupal que lo trajimos ahí para nada. Ese va a tener mucha vida, me parece. Entonces, ahora sí, como ese Vadamagma tiene mucha vida, ahora sí vale la pena. Vamos, es que de valer la pena no vale, no les voy a mentir. No vale la pena, como miren, como lo vamos a usar en Vadamagma, ¿no? Y de todas formas Light va a atacar. No sé si me entienden, ¿no? Si ven la tabla de los siguientes ataques, me van a entender. De que como no voy a atacar a Atom, voy a atacar a Vadamagma y directamente le adelanto el turno a Montezuma para que tenga dos turnos y enveneno a todos, ¿no? Entonces, joder, qué bueno que estoy haciendo cálculos. Ahí. Soy el puto, bueno. Los enveneno a todos. Ven que mis planes funcionan a veces. Los enveneno a todos, le doy posesión a Atom y no, no se la doy. Así que vamos a ver, esperemos que se tire un escudaco, me vendría bien. Perfecto, perfecto. No es el escudaco del 100%, pero sí es esa porquería. Entonces ahora estamos. Introduzamos la cuenta transmortal. A ver, yo creo que me va a volver a tocar. Vamos a la cuenta transmortal para verlo. Para ver más o menos también cómo es el ataque y todo. Es una puta mierda, la animación da asco. Pero ahora yo creo que podríamos incluso usar el de quitarle el efecto positivo, ¿no? Aunque también podríamos tratar de quitárselo así. Porque de mis a veces. Uy, tiro confusión. De mis a veces se quita los estados y no te avisa, ¿viste? Como. Uy, nos comemos ese grupal ahí ya dos turnos y se muere. Estamos un poquito en la mierda. Elimina todos los efectos de estado negativo. Perfecto. Vamos a quitarnos esa quemadura ahí por las dudas. Y ahora tenemos el especial. Vamos, que si uso el especial, esta partida pues se acaba, ¿no? Bueno, para no hacer una review tan larga tampoco. Fue una review de especiales, ¿no? Porque me han salido varios, la verdad. Por suerte, no retornó casi nada de daño. Ahora yo creo que se estaría matando, ¿no? Si se golpea. Solo.
Pues no, prefiere matar al Batamagma. Entonces, ahora sí le clavamos, que tenemos potenciador de daño y le clavamos uno de estos de 80 y pa, en toda tu cara. Y nos matamos solos, somos los putos amos. Me olvidé que tenía la torre de daño. Menos mal que esto no era una guerra, ¿no? Así que bueno, aquí pues sigo bajando, ¿no? Sigo bajando. Aquí está, hasta aquí, ¿no? La review, bueno, la verdad es que creo que salió bastante bien, con los ataques salieron bastante bien. Y de paso, ¿no? Que estamos en lo que es garras de luz, pues lo voy a usar en la garra ahora mismo cuando se me rellenen algunos de los ataques. Así que bueno, chavales, hasta aquí la review y recordarles que me voy a quedar sin ordenador y por un tiempo, entonces como que no sé la verdad cómo voy a encarar esto. ¿Cómo es que voy a subir los vídeos y tal? Perdonen por el bostecito, porque subirlos desde el móvil la verdad que es bastante complicado, ¿no? Y bueno, y si quieren ver más o menos cómo vamos en la isla, pues ya estamos a punto de sacar a Uma. Y todavía nos queda muchísimo tiempo, así que yo creo que a este que siempre me olvido, Ragnael, se llama Ragnael, llegamos segurísimo, ¿no? Entonces, yo les aconsejaría esperar. Yo acabo de conseguir un corazón y un huevo hace una hora, ponele. Así que por la noche conseguiré otro corazón y otro huevo, y ahí es donde les recomendaría adelantar, que el Ouma aproximadamente les debe de costar por la noche unos 20 más o menos. Y ahí ya estaríamos dentro de lo que sería lo gastar menos de 50 para llegar a Ragnael, ¿no? Pero bueno, ustedes saben que al final de la isla les pondré unas capturas, seguramente hago un vídeo despidiendo la isla y poniendo capturas de cuánto gasté yo. Así que bueno, hasta aquí el vídeo. Un saludito para todos y nos sale el típico cartel de que no tenemos espacio porque sin este cartel no podemos terminar una review, ¿no? O sea, ya lo saben. El cartel también los saluda y los dejo con el panda.